parece, familia, si las comenzamos a preparar? Y lo que vamos a utilizar es un rallador que normalmente, miren, aquí está el chayote que voy a utilizar. Voy a utilizar coliflor, voy a utilizar, familia, zanahoria, ¿sí? Zanahoria, coliflor, chayote, calabacitas y elote. Entonces, todo esto lo vamos a limpiar perfectamente y luego lo vamos a rallar. Yo ya me les adelanté haciendo lo siguiente. Miren, ya puse a dorar cada cosa. Usted lo que va a hacer, familia, es en su sartén, déjenme traer el aceite para decirle cómo se hace. Ya tengo aquí mi sartencito listo. Únicamente todos los vegetales, las espinacas, las acelgas, lo que usted tenga en casa. Mire, voy a poner gotitas de aceite. Recuerden que no hay aceite que no nutra. Entonces, hay que ser cautos en el tema del aceite. Y luego, por ejemplo, lo que voy a vaciar, que ya está dorada, pero voy para que usted vea, la zanahoria la voy a sofreír. ¿Cómo lo hago yo para que no se me queme? A fuego bajo, sin estar a la carrera, lo tapo, el comal lo voy a estirar tantito para que usted vea, lo tapo, familia, y ahí dejo que se vaya asando. Así puse, yo puse la coliflor rallada, el brócoli rallado, y lo dejé que se fuera dorando. También puse las calabacitas, puse los chayotes, todo lo que usted tenga, así lo va a ir dorando. Ya que esto lo hizo, vamos a irlo vaciando, familia. Ahí está. Me voy a traer una charola. Usted lo va a ir dorando y lo va a ir poniendo en una bandeja, que es donde vamos a hacer las gorditas. Mire, aquí está. Voy a vaciar esto, que es la zanahoria y que ya quedó lista. Me pone el comal para que se vaya calentando. André, perdón. Mire, aquí está la zanahoria. Lo mismo hice con el chayote, que ya está aquí dorado. El brócoli también, ahí está, familia, ¿sí? Y luego, pues también hice lo mismo con la coliflor, que ya está lista, y también con el chayote. Todo lo que usted quiera ponerle de vegetales, si tiene en casa repollo, póngale repollo, lo que usted tenga, ¿sí? Entonces, aquí están los vegetales ya listos. Déjeme agarrar la cuchara grande para que vea cómo lo voy a ir mezclando. Entonces, aquí están los vegetales. Ahora, lo que voy a poner es una cuchara de pimienta negra, que recuerde que la pimienta negra nos ayuda a que el hígado funcione en condiciones óptimas. Si usted tiene hígado graso, le va a ayudar y va a limpiar nuestro hígado de muchas cosas. Le recuerdo que el hígado, pues, es uno de los principales laboratorios que debiéramos de tener siempre en condiciones óptimas. Luego, lo que voy a poner, familia, es justo una cucharita, dos cucharas de comino molido. Y luego lo que voy a agregar es sal. Esta sal que estoy agregando es para todos los vegetales y todo el guiso. Imagínense, voy a poner un pedacito de cebolla, familia, que es una rajita de cebolla. No es una cebolla ni es media, es un pedacito de cebolla. Y le voy a poner dos dientes de ajo. Todo esto para que tome un sabor delicioso. El elote, familia, es elote natural que lo puse, lo desgrané, y aquí tengo los granos de elote 100% natural. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: voy a agregar más o menos, familia, una media taza de agua en la licuadora. Cheque usted, ahí está. No me voy a exceder con el agua, una media taza de agua. Vamos a moler la cebolla y el ajo. Ya que esto molió, familia, con bien poquita agua, lo que voy a hacer es agregar los granos de elote. Ahí están los granos de elote, insisto, 100% naturales.
Imagínese el sabor que van a tener las gorditas. Le voy a prender. Pues ya que molió el elote, el pedacito de cebolla y los dientes de ajo, que son dos dientes medianos, pues eso está listo, familia. Y ahora, cheque lo que voy a hacer. Pues a ponerme los guantes, porque voy a comenzar a hacer gorditas que nos van a quedar, pero que si bien buenas, familia. Y aparte, digestivas, y a nuestros hijos que no quieren comer, ¿sí?, verduras, pues ni cuenta se van a dar y les van a encantar. Mire, aquí está todo. Y fíjese la poca harina de maíz. Esta harina de maíz, familia, es la que usted utiliza para hacer las tortillas de maíz. Entonces, vamos agregando poco a poquito, tantita, ¿sí? No es agregar mucho, nada más para que nos ayude a ligar perfectamente la masa y comenzar a hacer las gorditas que nos van a quedar, pero que si bien buenas. Vea, la masa ya logramos, familia, nuestro cometido, y ahí está, ya tiene la textura que necesitamos para hacer las gorditas. Jerónimo, ¿y dónde está el aceite? Pues le pusimos el aceite que usted ya vio que le fuimos agregando. Ya ahora, ahí tengo una gordita calentando y voy a poner esta otra para que vea dos opciones diferentes. Una que se le pone el queso arriba y otra que se le pone, se abre y se le pone el queso en medio. Vea qué manera tan rica las gorditas. Hacemos una bolita y ahí está. Hacemos gorditas y más gorditas. Y ahora lo que yo hago es taparlas, ¿sí?, y las dejo que se vayan cocinando, que vayan dorando. Jerónimo, ¿por qué las que ya tienes hechas están de color rojos? Porque, familia, a esa masa le puse un betabel rallado. Y lo que vamos a hacer es, con un cuchillo de sierra, mire, abrir la gordita de vegetales. Ahí está vaporizando. Y vea lo que hago. Le pongo un pedazo grande de queso chihuahua. Y la dejo de nueva cuenta que se gratine en el comal y el queso se va a, lógicamente, a gratinar y nos va a quedar, pero que si bien buena. Y es todo, pero usted las puede rellenar, familia, de huevito. Mira, aquí le voy a voltear esta. Las puede rellenar con huevo, las puede rellenar con frijolitos, con tantita salsa para espagueti y queso, y van a tener un toque italiano. Como usted las quiera ir rellenando, familia, las puede ir rellenando, y el resultado que va a poner un plato digno de una mesa de reyes en su mesa. Sencillo, nutritivo, delicioso, fácil de preparar y lógicamente vamos a comer súper nutritivo, familia. Un gusto y un placer el haberte compartido esta receta que fue hecha con todo el corazón. Esperamos volverte a ver muy pronto aquí en tu casa, la Casa de Jerónimo.